Es un gusto saludarlos, ya estamos nuevamente en contacto con usted en la pantalla de Canal 6 TV Cooperativa Colsecor para hacer Mundo Agro. Atención, porque se vienen las vertientes Expo Campo, ha sido presentada esta mega muestra organizada por Sembrando y también por la revista Chacra en la ciudad de Río Cuarto, en donde estuvieron los principales protagonistas, obviamente hablando de la enorme expectativa que está generando esta muestra que ha sido lanzada ya oficialmente. Vamos a ver qué decía el señor Romero, el intendente de las vertientes, respecto a la expectativa que la mega muestra ha suscitado allí en la zona. ¿Qué campaña? Hay que seguir invirtiendo en tecnología para darle valor agregado a nuestros productos. Expo Campo 2011. Stands, demostraciones, seminarios y agricultura de precisión. 5 al 7 de mayo, ruta 8, kilómetro 637, Río Cuarto, Córdoba. Vení por más, vení Expo Campo. Te esperamos. Se acerca ya los pocos días de inicio de Expo Campo, realmente una muestra muy importante, sobre todo para la localidad en la que usted preside. Bueno, seguramente es un honor tener esta mega muestra que se va a realizar en la próxima semana. Sí, sin lugar a duda. Es algo muy importante, algo muy lindo, como decía recién, que esta gente de la Expo haya puesto los ojos en una localidad tan pequeña como Las Vertientes y que, por supuesto, para nosotros es un orgullo, es un honor muy grande que tenemos y que, bueno, a través de la municipalidad y a través de toda la gente vamos a trabajar para que esto salga lindo, para que salga bonito. Se está preparando Las Vertientes realmente para recibir a muchísima gente, a muchísimos productores y a mucha gente que va a acompañar a esta mega muestra y sobre todo para agregarle eso que dice el eslogan, ¿no? Valor agregado a la producción. Sí, sin lugar a dudas estamos preparados. Sabemos desde ya que no tenemos la capacidad hotelera necesaria ni la capacidad gastronómica como para albergar a tanta gente, porque uno no sabe la cantidad de gente que va a venir, pero sí sabemos que van a ser miles, miles de personas, miles de queridos gringos, como nosotros le decimos, que se van a llegar hasta Las Vertientes para participar de esta expo tan importante. Así que charlamos con el ministro realmente de la importancia de que tiene esta entrega de los reintegros. Con el comentario que ha tenido esto, tan lindo, tan hermoso, ya la gente se ha dado por enterada y yo creo que vamos a tener una buena participación. ¿Qué mensaje se le puede dar a la gente, bueno, a pocos días ya del inicio de Expo Campo? El mensaje que le puede hacer llegar es decirle que se lleguen hasta Las Vertientes, que conozcan Las Vertientes, un pueblo chiquito pero con un corazón inmenso y con gente trabajadora, y que se lleguen hasta la muestra. Esto va a ser impagable, una magnitud impresionante, una fiesta que nunca se ha dado aquí en el sur de la provincia, y que bueno, que se lleguen hasta la Expo y que la disfruten al mango, porque va a haber de todo y para todos, y ojalá que el tiempo nos acompañe también. En Mercolactia 2011, conozca los nuevos desafíos de la lechería y las herramientas para enfrentarlos. Mercolactia, un encuentro para analizar el futuro de la lechería. Del miércoles 11 al sábado 14 de mayo, San Francisco, Córdoba. Hasta allí los dichos de Francisco Romero, el intendente de Las Vertientes, quien está realmente muy expectante respecto a lo que va a suceder en Las Vertientes, en Expo Campo. Pero también pudimos hablar con el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la provincia de Córdoba, Carlos Gutiérrez, que sobre Expo Campo decía lo siguiente. Estamos en pueblos rurales y ciudades agroindustriales. Estamos donde el campo impulsa las economías regionales. Estamos en el interior pujante de Córdoba y Santa Fe. Estamos en www.grupoportal.com.ar. Portal del Interior, junto a la gente que hace grande el país. Gobierno provincial, una política de Estado, el apoyar este tipo de muestras, sean más grandes o sean más pequeñas. En este caso, una mega muestra, que son verdaderas ciudades a cielo abierto, verdaderas muestras a cielo abierto de lo que es el desarrollo del sector agropecuario, de lo que es la última palabra en tecnología, sea en tecnología de fierro, como normalmente o comúnmente se dice, o en tecnología de incorporación de genética, o en tantos otros aspectos donde el productor agropecuario cordobés se marca o se muestra a la vanguardia realmente de esa incorporación de tecnología,
de la apuesta a producir cada vez más y por eso también los índices de productividad y los resultados globales que estamos teniendo, no solamente en nuestra región, sino en toda Córdoba. ¿Y qué le va a otorgar esta muestra a esta parte de la provincia? Le va a otorgar, sin ninguna duda, una dinámica los días de realización, como usted bien lo ha dicho, con la presencia de miles y miles de productores, de profesionales y de distintos sectores involucrados con la problemática agropecuaria, que van a generar una corriente verdaderamente muy importante de recursos para la región. Pero lo más importante, lo que más diría yo que queda a partir de este tipo de cosas es precisamente cómo el productor agropecuario a través de estas muestras puede conocer la última palabra en tecnología del tipo que fuere, incorporarla y, como digo, lograr los resultados que está logrando el agro, en este caso en nuestra Córdoba. Realmente un apoyo muy importante por parte de la provincia de Córdoba para esta mega muestra. Bueno, nuestro apoyo, siempre lo decimos, es una política de Estado. Nosotros apoyamos tanto este tipo de mega muestras, apoyamos Mercoláctea en el sector lácteo, apoyamos las expresiones de la maquinaria agrícola y apoyamos también todas aquellas expresiones, por chicas que sean, porque consideramos precisamente lo que acabo de decir, que son muestras acabadas de la última palabra en tecnología, donde el productor va al lugar e inmediatamente incorpora, como lo viene demostrando, esa tecnología. Así que no podemos menos que hacer de esto una política de Estado y apoyarla, además, en este caso, con dos firmas de larguísima trayectoria, sobre todo la gente de Pochacra, una trayectoria realmente pionera en lo que hace a generar este tipo de eventos a lo largo y a lo ancho del país. Yo creo que esta es una muy buena noticia para Córdoba, sigue siendo una muy buena noticia para Argentina, como todas las expos que se están haciendo a lo largo y a lo ancho del país. Venimos desde hace unos días de lo que ha sido esa otra magnífica muestra del INTA Expone, otro tipo de muestra, otras características, fundamentalmente ligada a lo que es el conocimiento científico y lo tecnológico incorporado a la producción, y este otro tipo de muestras que tal vez tienen una beta también comercial, pero que están con una dinámica y que se corresponden mucho con lo que es la idiosincrasia del productor, que le gusta este tipo de muestra, le gusta la forma de tomar contacto y de instruirse en todo en este sentido, más las operaciones comerciales que indudablemente van a beneficiar largamente a nuestra región, ¿no? Señor Ministro, desde Córdoba, abarcando un corredor muy importante interprovincial, San Luis y La Pampa, que también son objetivos centrales para que justamente centralizar toda esta parte de la producción y sus derivados. Sí, sin ninguna duda, pero además, como lo venimos diciendo, el agregado de valor es tal vez el eje más importante de esta Expo Campo, y esto me parece que es precisamente la mirada que todos estamos teniendo, pero debemos concretar a través de realizaciones concretas para que el hombre de campo participe cada vez más en estos nuevos espacios de negocio, como nosotros decimos, donde la incorporación, como digo, de tecnología y el abrazar precisamente el agregado de valor como la meta precisamente a lograr en los próximos años de cara a una demanda de alimentos en todo el mundo que nos asegura precisamente el sostenimiento de este tipo de políticas. La Cooperativa Agropecuaria Unión invita a una jornada con dos conferencias. Costos y alternativas para la campaña 2011-2012, a cargo de los ingenieros Juan Cruz Giavelli y Fernando Saluso. Argentina, el país de las oportunidades eternas, disertante Carlos Etchepare. Miércoles 4 de mayo, 19 horas, en el IPEM 173, Gobernador Juan Bautista Bustos, de la localidad de Morrison. Confirmar asistencia al 03534-480-775. Invita Cooperativa Agropecuaria Unión. Bueno, hasta allí el testimonio del Ministro de Agricultura. Nos vamos a la pausa. Ya seguimos con más Mundo Agro, con todas las novedades para el productor agropecuario. Ya volvemos. Tenemos la cerveza de Villa General Belgrano, los maníes de Hernando, de Alejandro,
aceitunas de Cruz del Eje y papas de Dolores, fiambres de Oncativo, La Colonia, quesitos de James Cray, Freire y San Francisco. Tenemos con qué encontrarnos y dialogar. Tenemos las máquinas de Montebuey, Belville, los tractores de Las Varillas y las sembradoras de Montemaíz. Tenemos el trigo de Marco Juárez y Leones que se hace harina en los molinos de Adelia María, La Bulalle. Tenemos el agua de los molinos, las pichanas, embalse y la sal de Lucio de Mansilla. Tenemos el pan de cada día. Tenemos la carne de Jesús María, Río Cuarto, Huinca y Maquena, los cabritos de Quilino, la fruta de Tirolesa y la verdura del Cinturón Verde, los vinos y las pastas de Carolla, el pescado de nuestra Mar Chiquita y de Viamonte, los caramelos de Arroyito. Tenemos motivos para creer. Porque tenemos más universidades. Porque exportamos bienes, pero también tecnología, conocimiento y creatividad. Porque tenemos camiones y autos de Ferreira, de Santa Isabel, que recorren caminos y puentes hechos con piedras de los cóndores, cal de malagueño, manos de Tulumba y barrio Altamira. Caminos que llevan madera de calamuchita. Caminos que traen ríos de turistas a nuestros valles. No nos falta nada, ni recursos ni capacidad, ni inteligencia ni coraje, ni solidaridad ni orgullo. Tenemos todo lo que necesitamos para hacer la Córdoba que soñamos. Y hoy estamos más cerca de lograrlo, porque en estos años hicimos mucho y eso está a la vista. Pero como gobernador aprendí que desde el encuentro y el diálogo, si nos mantenemos juntos y unidos, entre todos, podemos hacer mucho, mucho, pero mucho más. El sector agropecuario nacional con todas las miradas en el Chaco. Y en este 2011 la vidriera por octava vez consecutiva es Agronea. Muestra estática y dinámica de maquinarias. 24, 25 y 26 de junio en Charata, Chaco. Octava edición de Agronea. Participe y llévese la mejor información. Sorteo de stands próximo 12 de mayo en Hotel Catange de Charata, Chaco. La suerte está en todos lados. Jugá a las cuatro cifras de la Quiniela de Córdoba y ganá mucho más. Sumate al Club de Ganadores de la Lotería de Córdoba.